eta ongi etorriak eta eskerrik asko nire gotiaetik. Bueno, danon izenak ezati ez da erresa, baina jakin dizuen. Han, atzeko adrien, gerdeku lezatatik etorritxe, Jose Iturria, bera nozan bombardearen egunean, derreken, poeta bi urte zen, eta batalioie, loiola batalioie. Jose, eskerrik asko, amena gotik etxik. Bueno, badak zue, igez, agustuen amarrien, gozan amena egur txiki, gulean. Eta berak indeko lana, bide behatziun de iloeta mabizean, kaleratu zen. Eta haren itzulpena, de Juanjo Mintegi, eta gaur, liburu hori, itxupena gaz, erdera zen da, jente gizau. Ikusti zen, da zer gertatu zen gerriken. Eta ba, nire aldetik, eskerrik asko Juanjo, zure lan abezik, eta Xabier Irujo hori, ze Xabier Irujo izan da, ba, egur txiki tope guana han estatu batuetan. Eta badakizue horre urte askotan, geuz asko esan die, bueno, esan die barik, hemen berretan emuera joxegaz, isirik egonda, bilurregaz. Berabe, iruta maoz turter arte esuan ezan den zebe, hemen ze bertatu zan. Eta on, urtetan dauz, ba, on ere gizonari esker da, beste batzuri esker, bendako egize ze bertatu zan derniken. Ibakarrik izan eskerrik asko, eta benetan posina hori da horrek azamen. Eta, ba, geuz ekaztu ez dela enbier, eta egizei jakitzeko sasoi dala doon dino eure daur dokumentuek aztertzen la medika aurrera ez da etxagur zailaren diren biku ba ezartzen nahi joa adoptibo de Gernika edo ze ordu asko dedikitan deuz ba dokumentuek topetan ez Gerniken bakarrik ba Madrilen egon da, Salamankan bebai, Estatu Batuetan, Europan zier eta benetan eskerrik asko Xabier zure lanagatik. Hasiko naiz eskertzen udalari, eskertzen hau posiblea egiteagatik. Ze bi urtez egon gara dokumentazioa biltzen, da argitara emateko posibilitatea eman digu udalak. Beste naiz guzti hau etzen ezagutuko. Nik uste importantea dela, bai, memoria historikoari laguntzea eta zabaltzea. Hau da, gure arbasoek, gure aintzindariek bizitako esperientziak eta argitara ematea eta zabaltzea bai. Bai inglesez, jatorriz, zein Juanjok egindako gaztelerako itzulpena gaur aurkezten duguna. Eta baita ere eskertu dokumentazio zentruari egindako esfortzuagatik, ze baditugu ja hemen bilduta Iratxe Momoitio eta Ana Teresa Núñez esker, ba, bueno, milaka eta milaka dokumentu mundu guztiko artxiboetatik ekarritakoak, argazkiak, pelikulak, eta orain dikan ere, ba bila dobitzate. Aurten, nik dakiren arte gutxenez, 2500 dokumentu berri, heldu dira. Eta hori ere, importantea da, bestenaz oso zaila izango zen horrelako, bueno, ba, ikerketak bultzatzea. Eta ongi etorria noski, hasiko naiz Kontxirekin, Kontxi Zorrozua, en la primera edición del libro, voy a pasar al castellano, en la primera edición del libro en inglés aparecía como Conche Gezuraga, que era el apellido del marido de Pedro. En esta edición en castellano hemos corregido los apellidos, es la costumbre americana de poner los apellidos del marido a las mujeres, pero no es la costumbre vasca, así que en esta edición ha salido como Conche Gezuraga, Zorrozua, perdón. Y Conchi es una de las personas que entrevistó a Gurchique cuando vino aquí en 1971. Voy a contar muy poco de cómo empezó Gurchique a hacer las entrevistas. Él vino aquí como alumno de la Universidad de Nevada, de Reno, con John Bilbao, de la mano de John Bilbao. Pero John Bilbao estaba exilado en aquel tiempo, de forma que los cursos de verano en los que vino Gurchique se celebraban en Ustaritze, en Iparralde.
les dieron 2 o 3 días de vacaciones y Egurchiqui vino a Guernica, aprovechó esos días para venir a Guernica. Y un día, paseando camino del humo, miró Guernica desde arriba y vio que los tejados del centro urbano de Guernica eran mucho más nuevos que los tejados de las casas de los alrededores. Y pensó, bueno, esta tiene que ser la parte de la villa que se destruyó durante el bombardeo. Y bajó a contarle su pensamiento a un amigo que trabajaba aquí en un bar de Guernica. Y este bueno, cambió de tono completamente en ese momento y prácticamente lo echó del bar. Y en inglés le dijo que en Guernica no se hablaba de política y que no hablara nunca más de política con él. En ese momento Egurchiqui decidió pues, que iba a aprender euskera y que iba a escribir un libro con testimonios, recogiendo testimonios de testigos del bombardeo. Volvió a Estados Unidos y durante 2 años estuvo con pastores vascos en los montes de Idaho que no hablaban inglés, aprendiendo euskera. Y una vez que aprendió euskera volvió, en 1971, el invierno de 1971. Y en la primavera de 1972 empezó a hacer las entrevistas. Obviamente la primera persona con la que contactó era una pareja de vascos americanos que venían de Idaho, que habían regentado una taberna que se llamaba Mint, de la cual era asiduo Hemingway, el escritor, entre 1958 y 61. Creo, no sé si estoy equivocado, pero que se la vendisteis a Sylvester Stallone, ¿no? Y luego, posteriormente, vinieron a Guernica, y ella es Conchi, Conchi y Pedro. Son las dos primeras personas con las que contactó Egurchiqui para hacer el libro, y ahí tenéis el testimonio de Conchi, bueno, la historia de todo lo que acabo de contar. Tenemos con nosotros también un guitarre, José Iturria, que es probablemente uno de los testigos de mayor edad, no solo del bombardeo de Guernica, sino también del bombardeo de Durango. Estuvo en los dos bombardeos, en el bombardeo de Durango. Bueno, tengo que decir que José era conductor de camiones, y como tal, era el blanco número uno de toda la caza alemana, de los aviones de caza alemanes, italianos y españoles que participaron en esta zona, porque arrastraba un cañón con él o munición, y por lo tanto era un blanco importante de estos aviones. Lo ametrallaron en muy numerosas ocasiones, nunca llegaron a darle a él, aunque el camión lo agujerearon en varias ocasiones también. Y en el caso de Durango, él sabía que los aviones de caza ametrallaban a las personas que corrían o a las personas que se tumbaban boca abajo, de forma que durante el bombardeo de Durango se tumbó boca arriba, mirando a los aviones sin moverse durante todo el tiempo que duró el bombardeo. Le tocó transportar los cadáveres desde Frontón hasta el ayuntamiento, en el caso de Durango, en su camión. Y estuvo también en el bombardeo de Guernica toda la tarde, que duró el bombardeo y salió de Guernica ya de noche. Su testimonio es muy importante porque no solo ilumina muchos aspectos que no están muy claros de ambos bombardeos, pero fundamentalmente en mi caso he estudiado más el de Guernica, de cuestiones del bombardeo de Guernica. Por ejemplo, uno de los documentos que ha encontrado el Centro de Documentación últimamente son los partes meteorológicos que ha cedido una asociación, no recuerdo ahora el nombre, en la cual se dice, en el parte meteorológico de ese día, que a 600 metros de altura había una densa nubosidad. Eso quiere decir que los aviones que volaban a más de 600 metros de altura no veían Guernica, lo cual confirma que el parte italiano famoso, que se cita tantas veces, es falso, que dice que los aviones italianos bombardearon a 3.800 metros. No puede ser, porque no se veía Guernica simplemente ese día a esa altura. Y un documento que han encontrado, que encontró la profesora Schulze Springhorn y que a mí me ha pasado el profesor Ángel Viñas, lo ratifica. En el mismo Richthofen afirma que los aviones alemanes bombardearon a 600 metros. Pero ese testimonio o esas dudas sobre la nubosidad en Guernica me llegaron de José, que sí que me dijo que ese día en Guernica había nubes. Y él, que estuvo tumbado boca arriba mirando al cielo, lo sabía. Y con esto uno, todo esto, a la importancia de los testimonios. Antes de dar la palabra a Juanjo, que es quien ayudó a Egurchiqui, junto con María Ángeles Basabe, a hacer las traducciones del euskera al inglés, del inglés al euskera, de las entrevistas, y que conoce bastante mejor que yo cómo se hizo el libro, y creo que eso es muy interesante. Porque obviamente en aquel tiempo hablar del bombardeo estaba absolutamente prohibido y estaba castigado también.
Creo que es importante subrayar el valor de los testimonios orales, sobre todo cuando hablamos de memoria histórica. Los testimonios orales valen tanto como un documento escrito, no valen menos que un documento escrito siempre y cuando reúnan determinadas condiciones. Una de las condiciones es que el testigo hable libremente, que no esté coaccionado, que no sea una persona que ha hablado por la fuerza o la cual le han hecho decir tal o cual cosa. Dos, que sea contrastable su testimonio, o bien con documentos o bien con otros testimonios. En este caso tenemos 129 testimonios, de forma que podemos decir que en efecto es contrastable lo que dice una persona y compararlo con lo que dicen el resto de las personas. En tercer lugar, es importante que esa persona haya estado en el lugar donde ha tenido lugar lo que vaya a ser que vaya a contar esta persona, este testigo. Y en este caso las 129 personas no solo estuvieron en Guernica durante el bombardeo, sino los días posteriores y en algunos casos también anteriores al bombardeo. Eso también es fundamental cuando hablamos de testimonios orales. Además, la mayor parte de ellos eran adultos cuando tuvo lugar el bombardeo, lo cual también es importante. Eso, todas estas cuestiones dan credibilidad al testimonio, fiabilidad. También es importante que los testimonios se den en proximidad, digamos, tanto geográfica como temporal, cronológica, a los hechos. Los testimonios que recoge Urchiqui se recogieron a los 38 años de tener lugar el bombardeo, pero muchos de ellos ya habían sido registrados anteriormente. Y si contrastamos los testimonios de estas personas, por ejemplo, de Faustino Pastor o de Onaín Díaz, etc., en el momento del bombardeo con lo registrado por Urchiqui en 1972, vemos que coincide, lo cual aporta también credibilidad a los testimonios, que repito, tienen exactamente la misma fuerza como fuente de, histórica en el campo de la historiografía que un documento escrito. Los documentos escritos también pueden ser falsos en muchos casos, como es, no voy a decir que habitual, pero como nos ha ocurrido en el caso del bombardeo Guernica, que sí que han aparecido varios documentos que obviamente fueron falsificados, no ahora, sino en el momento en el que fueron escritos, o sea, en 1937-1940. Y bueno, yo creo que con todo esto termino. Simplemente decir, eskerrik asko a todas las personas que han dado sus testimonios, que han aportado luz sobre este hecho histórico o otros hechos históricos de la historia de Euskal Herria contemporánea, y subrayar el valor de la memoria histórica, de los testimonios orales. Si hay una corriente historiográfica que ha rehuido de forma taxativa el testimonio oral, es lo que podemos llamar negacionismo. En el tiempo de Franco, el bombardeo de Guernica simplemente no existió. La versión oficial era que Guernica no había sido bombardeada. Y la corriente reduccionista, de la cual hablaremos mañana por la tarde, y cuyo el representante máximo en el caso del bombardeo de Guernica puede ser el general Salas Larrazábal, que rehuye de forma metódica cualquier testimonio, porque claro, lo que dicen las víctimas contradice en muchos casos abiertamente las tesis de que defiende este historiador y otros historiadores de corrientes similares, de forma que creo que es importante reunir y a poderse reunir más testimonios. Creo que el año que viene podremos tener la oportunidad de publicar las memorias de José Iturria, escritas a través de una entrevista que le hizo su hijo Antonio Iturria, de unas 100 páginas, y en ellas José cuenta no solo sus vivencias en ambos bombardeos, sino básicamente la historia del frente en Euskadi, de la lucha en Euskadi, y también en el frente asturiano, donde al final lo cogen prisionero. Y sin más, voy a pasar a darle la palabra a Juanjo Mintegui. Bueno, yo únicamente voy a hablar de cómo conocí a Urchiqui y por qué me metí en esto de libro, ¿no? Yo lo conocí a Urchiqui a finales del año 71 por medio de unas amistades mutuas, y algún tiempo teníamos muchas conversaciones y me comentó que estaba aprendiendo euskera y que la profesora que le daba clases de euskera era María Ángeles Basabe. Cuando ya fue cogiendo un poco más de confianza, pues me comentó que también tenía un plan, que era recoger testimonios de la gente que había vivido en Guernica el día del bombardeo
o que se encontraba aquí casualmente ese día, bien refugiado, como hogar, etc. Y que tenía la intención de escribir un libro para que se conociese la verdad de lo que había ocurrido aquí. Me preguntó, claro, los testimonios estos se recogían siempre en castellano. Entonces me preguntó si yo le traduciría en inglés. Y como me pareció que era una cosa buena y un proyecto interesante, pues le dije que sí. Entonces, algunos de los testimonios los traía María Félix Basabe ella misma, otros los conseguí yo por medio de amistades o familiares nuestros. Y cuando él volvió a Estados Unidos, yo le mandaba las traducciones que había hecho, a veces por medio de amistades que tenía, que habían venido aquí a visitar, que vivían en Estados Unidos, y ellos se encargaban de hacer que le llegaran a él las traducciones, otras veces familiares míos, y otras veces pues simplemente pues, hacíamos algún viaje a Iparralde y le mandaba por correo. Y el año pasado, cuando fue la presentación del libro en inglés, pues comentamos que sería muy interesante, que sería muy, muy interesante que se hiciera una traducción del libro a castellano y a euskera. Y en un momento así tal, le dije, bueno, como ya estoy jubilado y todo esto, pues igual este invierno, pues intento hacer la traducción. Y efectivamente, bueno, pues en diciembre o así me puse a hacer la traducción. Y yo creo que para finales de febrero así ya estuvo hecha, le mandé a Xavier. Y bueno, pues posteriormente él sabe todo, o sea, yo no tengo más así que contar. Bueno, yo para terminar, luego si alguien quiere hacer alguna pregunta, como he dicho al principio, pues la verdad es que mi más sincero agradecimiento a Juanjo, es una labor pues didáctica y que la gente vaya conociendo la verdad y a saber. Y que la verdad que yo me emociono, soy igual un poco emocionable, pero me emociono un poquito el haber estado con José Iturria en el ayuntamiento, me ha recordado muchas cosas. Y te vas dando cuenta el por qué tus padres no te contaban las cosas, ¿no? Era por el miedo que tenían y por todo lo que habían sufrido. Porque yo le contaba a José que mi padre también, entonces tenía 20 años, y también estuvo en el frente, en el batallón de Mirrinchi, y le detuvieron en Asturias, a él también, que él estuvo en la zona de Zaragoza, luego le llevaron el otro bando, mi padre estuvo por la zona de Teruel. Y claro, tenía pues, cinco hijos y tenía miedo porque lo había pasado muy mal. Y mi madre también. Yo me acuerdo todavía un detalle de la madre. Uno de mis hermanos de jovencito estuvo en Aranzazú y cuando volvió a casa vino con una ikurriña en la maleta. Y la madre cuando encontró casi le pegaba. Y todavía me acuerdo del gesto y era por ese miedo. O sea que se sufrió mucho. Nunca dijeron, pero se sufrió mucho. Y a mí los que me contaron verdaderamente la historia de la guerra civil fueron mis abuelos, que yo solía estar mucho en el caserío, los padres de mi madre, pues toda esa historia de cómo estuvieron en la cárcel y fueron transmitiendo, pues no sé, al nieto mayor, poco a poco las cosas, ¿no? Pero José y sus hijos han dicho, José hasta los 75 años no empezó a hablar de lo que pasó en la guerra civil, ni en el bombardeo de Guernica que vivió, ni en el de Durango. Y yo creo que ha sido una tónica general. Y la verdad es que este trabajo que hicieron Juanjo, que traduciéndola a Urchiqui en el año 72, en plena época franquista, sinceramente, es de un reconocimiento, pues bueno, imborrable. Vas a casco. Yo soy Begoña Munarriz, soy donostiarra, hemos venido por el acto precisamente, concretamente a esta presentación, y yo quiero aportar mi testimonio. Yo en el año 72, mi padre había sido gudar y había estado en el bombardeo de Guernica, y en una comida clandestina que solían hacer gudaris, pues contactó con Smallwood, con Eburchiki. Y entonces, como yo hablo inglés, porque había estado estudiando en Inglaterra y en Irlanda, me pidieron a ver si podría hacer de intérprete de varios udaris, sobre todo de la zona de Donosti, ¿no? Yo vivía allí.
Entonces yo me presté enseguida, yo estaba embarazada de mi primer hijo y la verdad es que no es por darme yo elogios, pero en aquella época que todo el mundo tenía muchísimo miedo, yo, vamos, no lo dudé y enseguida me presté a hacer de intérprete. Lo hice con mi padre y lo hice también con Juan Sistiaga, que aparece en esta lista. Pero tengo que decir que muchos se negaron por temor. O sea, lo que acabáis de decir, pues es verdad. Pero también es cierto que, por ejemplo, Gudáis, como mi padre, o Sistiaga, otros también, no dudaron ni un solo momento, a pesar de que estábamos fichados, toda la familia, por muchas cosas, entre otras por haber ido al funeral de José Antonio Aguirre en Don Ivane, pero se prestaron sin ninguna duda. Y, por supuesto, sin esperar nada a cambio. Yo, como digo, hice de intérprete con Egurchiki, incluso estuvo conmigo en nuestra casa. Él estaba hospedado en el Hotel Londres, en Donosti. Y la verdad es que él fue muy amable conmigo, me agradeció muchísimo lo que yo hice y me dijo que cuando volvía a Estados Unidos y publicara el libro, pues que me lo enviaría y tal. Yo, y la verdad es que llegó a pensar que eso no iba a ocurrir nunca porque iba pasando el tiempo y lo que sí hizo es me envió un regalo cuando volví a Estados Unidos, una piel de oso, escrita, acordándose de su estancia en Donosti. Y la verdad es que cuando hace 2 años supe que estaba aquí, llamé a ver cómo podía contactar con él y tuve la mala suerte de tener una faringitis, me quedé sin voz y fui incapaz de poder llamar y hablar con él. Cosa que me dio mucha pena porque cuando me dieron el dato solamente estaba para un par de días y yo todavía seguí sin voz muchos días más y no pude hablar con él. Y hoy cuando hemos sabido a través de Berría, de Uncaría en euskera, que había este acto, pues no hemos dudado, hemos venido, pero como estáis comentando estos datos que tenéis vosotros, pues yo quería dar testimonio también del mío. O sea que en Donosti también vino y ya digo, yo puedo dar datos de primera mano porque hice de intérprete con mi padre, sobre todo. Las preguntas que hizo eran sobre los aviones alemanes y también porque mi padre tuvo la oportunidad de lanzar alguna bomba al río de las que habían echado los alemanes, entonces eran testimonios absolutamente directos y en primera persona. También le contó también anécdotas y luego también porque de allí a poco tiempo a mi tío, con 25 años, lo mataron de Gudai también defendiendo el cinturón de hierro de Bilbao. Mi padre pertenecía al batallón Saseta. Puedo decir que de las personas que yo he entrevistado para el libro que yo escribí, me ha tocado entrevistar en 2 ocasiones a 2 parejas de primos, en este caso un primo y una prima y 2 primos. Después de 76 años, de 75 años de bombardeo, cuando hice las entrevistas, estas personas que vivían a no más de 20 minutos la una de la otra, y que tenían contacto asiduo la una con la otra, nunca, jamás habían hablado del bombardeo. Entre ellas. Hablaban conmigo, pero entre ellas no. Y es reflejo de esta represión. De 40 años era muy peligroso hablar del bombardeo. Entrevisté también a Conchi Rementería, quien me dijo que en Guernica, después del bombardeo, había gentes que preguntaban a la gente a ver si habían visto el bombardeo de Guernica y si picaban, por decirlo de alguna manera, decían que sí o mencionaban algo del bombardeo, las multaban. De forma que aprendieron a no hablar, a no decir nada del bombardeo. Si hay más preguntas, si no... Bueno, va. Ia galdera gizago bat batek zeu zer ez da emuri bat egu. Bola baitxek amaitxuri mugu egu. Bale, ba, eskerrik asko benetan, etortia baitxek. Zuei.